Que el golf es un deporte que no pone límites, que lo puede jugar un chico, un viejo, un gordo, un flaco, un rengo y un ciego. Lo puede jugar cualquiera. Porque en el golf no se compite uno contra el otro. Se compite todos contra la cancha. Y la cancha no habla, está ahí. Y aquel que mejor provecho le saca a la cancha es el ganador. Por eso no hay pelea, no hay discusiones, no hay cosas para discutir. Hay lamentos de que lamenté porque jugué mal, porque hice esto, porque le hice lo otro. Son lamentos personales, pero no son peleas uno contra el otro. Por eso cuando se llega al final, el ganador recibe todos los elogios. ¿No? Otros deportes no son así. Vos si sos gordo no podés jugar al rugby, no podés correr. Si sos enfermo no podés hacer deporte, tenés que quedarte en tu casa. El golf te lo admite, el golf admite todo. Con tranquilidad, pero admite todo. Es un juego que viene del principio del siglo, de los siglos. Es uno de los primeros deportes. Los ingleses primero empezaron a jugar al golf y después al fútbol. ¿Primero el golf? ¿Eh? ¿Primero el golf? Primero el golf y después el fútbol en Inglaterra. ¿Y por qué crees que los ingleses inventan el golf? ¿Cómo lo inventaron? Porque encontraron una cancha de golf natural como es San Andrews. Una cancha que era una cancha que era un criadero de ovejas ahí. Los bancos de San Andrews eran los refugios de las ovejas en el invierno. Para cuando venía muy frío, hacían pozo y se metían en la arena, que era más caliente. ¿No? Sí. Y eso quedó. Esa es una cancha de tiene más de 100 años, San Andrews, la cancha esa, no sé cuántos años tiene. ¿No? Y el golf nació en San Andrews. Empezó de una manera como muy natural. Claro, claro. Pero el golf puede jugar cualquiera, porque no lo jugás como vos querés. Lo jugás como vos podés. Decime, vos relacionás el golf muchas veces que hablamos con el amor, con la armonía. Sí, esas son cosas de que uno se le va ocurriendo. Uno dice que el golf es como el amor, no importa lo mal que lo haga, pero siempre es divertido. Tenés oportunidad de poder conversar con tu compañero de juego durante 5 horas, podés conocer cómo es mientras está jugando, si es honesto, si es aventajero, si es demasiado alegre cuando gana y demasiado desgraciado cuando pierde. En fin, hay un montón de cosas que el golf te va enseñando. ¿Hay muchos tramposos en este deporte? No creo que haya tramposos. Se puede hacer trampa porque aquí no hay jueces. El único juez es uno mismo. Y la trampa que uno se hace es a sí mismo. Cuando vos haces una trampa y ganás un trofeo, lo vas a tener en tu casa como castigo, no como trofeo. Entonces, o sea, lo que haces en la cancha repercute en tu casa, en la familia. Perjudica todo, ¿no? Perjudica todo. Imagínate que un señor empresario lo agarren haciendo trampa. ¿Cómo explica eso a sus empleados, a su familia, a sus amigos? Es muy difícil hacer trampa. Es muy fácil hacerla, pero es muy difícil cuando se agarra. Por eso el golf es un juego de gente que lo hace con placer, lo hace con el amor del desafío que le pone la cancha. Decime, ¿y existe un swing o el swing es algo creado por cada jugador? No existe un swing, existe una sensación. Cada quien tiene una sensación de dominio. Hay una perfección en el swing, lógico. Si vos tenés un swing perfecto y un dominio perfecto, vas a ser campeón. Pero es muy difícil lograr eso. Hay quien tiene. ¿Y en qué consiste la sensación? ¿En el sonido? Existe una sensación. ¿En el movimiento? Existe una sensación que todos tenemos adentro. Todos adentro de nosotros tenemos
un valiente y un traidor. Que cuando te acompaña ese valiente, las cosas van bien. Pero cuando ese valiente se acobarda, sos un cobarde y haces las cosas cobardemente. O sea que el golf tiene que ver con la ética. Tiene que ver con la ética, por supuesto. Tiene que ver con la ética, con la honestidad, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas. Es un juego de caballeros. Es un juego, es un juego de que no tenés juez, sos tu propio juez. Si querés hacer trampa, la haces, ¿no? Sí. Y te vas a ganar una copa. Pero esa copa la vas a tener en tu casa como castigo, porque cada vez que la mires vas a saber que hiciste trampa, ¿no? Decime, te hago una última pregunta. ¿Por qué existe el handicap? ¿Por qué no hay categorías y lo que se cuenta son los golpes reales, como hay categorías en el tenis? ¿Por qué el handicap? Porque el hombre, no todos somos iguales, todos somos capaces e incapaces. La cancha de golf tiene un sistema de handicap que es perfecto. Si vos haces un promedio de 80 en 5 vueltas, te van a dar 8 de handicap. Y si haces un promedio de 90, te van a dar 18 de handicap. Es decir, que el que hace 90 puede competir con el que hace 80. Tiene un sistema de handicap que es mundial, en todo el mundo es igual. Por eso está el handicap nacional e internacional. ¿Este es un juego de la mente o del cuerpo? ¿Cómo? ¿Es un juego de la mente o del cuerpo? Eso es un juego de la mente y del cuerpo. Si tenés una mente ágil y un cuerpo lerdo, tenés que coordinarlo. Una armonía. Claro, una armonía. ¿Y de concentración? Es un juego de armonía, de concentración, de sensación y de suerte. ¿De suerte? Hay que tener suerte, como todas las cosas. A veces la pelota es caprichosa, te pica y corre para el lado que vos no estás esperando. Es un juego que existe un poco de suerte, lógico, como todos los deportes. Y hoy me dijiste que sos comandante. Yo soy comandante. Tengo aquí el... Vení. ¿Vos lees bien? Sí. Lees. A ver, léeselo en voz alta. ¿Lo puede leer? Sí, dale. Lee los cuartos. El jefe del Estado Mayor, gran maestre de la Orden de los Servicios Distinguidos, al mérito civil. Con el voto favorable del Consejo de la Orden, confiere el grado de comendador al señor Roberto de Vicenzo. Por tanto, se le conceden los honores, distinciones y las insignias que corresponden de acuerdo al estado de la Orden. Buenos Aires, 29 de mayo de 1995. Secretario de la Orden, gran canciller de la Orden, gran maestre de la Orden. Ejército Argentino de la Nación, la Patria, en mayo de 1903. ¿Viste vos? ¿Vos sabías eso? No. Yo tampoco. ¿Y esto cuándo te lo entregaron? En mayo del 60, del 95. Con todo el ejército ahí puesto al pie del cañón. ¿Y por qué considerás que te entregaron esto vos? ¿Cómo? ¿Por qué considerás que te entregaron esto? ¿Qué tiene que ver el golf con el ejército? Eso tendría que preguntárselo... ¿Al ejército? Al señor comandante Balsa, general Balsa. Yo no sé por qué me lo dieron. ¿Será porque habré hecho cosas que ha sido beneficioso para la República Argentina? No sé. Lo único que sé es que yo soy comandante del ejército argentino. Bien. Te hago una última pregunta. En tu libro, en una frase que decís que el golf es un juego de la interioridad, de lo interior. ¿Qué quiere decir con eso? Que no solamente se juega con la fuerza, sino se juega con tus sensaciones. ¿Pero qué es la interioridad? Dije, la sensación. Todos tenemos una sensación. Vos tenés sensaciones, ¿no? Sí. Que no podés transmitir. Si yo te pregunto a vos cómo haces cuando llegas el momento de hacer el amor,
¿Cómo lo explicas? No se puede explicar, ¿no? Sensaciones. Las sensaciones es muy difícil transmitirlas. O sea que la interioridad es individual. Individual. Cada uno de nosotros tenemos una sensación. Es una singularidad. Una sensación que te anima o una sensación que te desanima. Por eso te digo, dentro de nosotros tenemos un valiente y un traidor. ¿Eh? ¿Cómo haces para dominar a los dos? Y si me gusta, vos decís que en ese libro también que vos ganaste el torneo, pero perdiste por el reglamento. El reglamento hay que cumplir, las leyes hay que cumplir. Cuando vos te equivocás, te equivocás. Pero a vos te benefició el hecho de haber aceptado como un caballero. Te dio mucho prestigio el hecho de haberte callado la boca en el momento después de haber ganado el torneo. Eso de cómo te surgió, dijiste que decís una frase donde dijiste: yo razoné rápido y acepté que perdí el reglamento. No, yo acepté el reglamento y eso ha ayudado. No, ¿no te dio bronca nada? No, por supuesto que me dio. ¿No bronca te enojaste con Aarón? No me enojé con él porque él se equivocó, es un error. El error fue de él y mío. Y la verdad. Fundamentalmente es tuyo, porque vos firmaste la tarjeta. Y la verdad es. ¿Qué estabas? ¿Muy contento, muy feliz, muy eufórico? ¿Qué te pasó ahí? No, me pasó que en el último hoyo tenía que hacer 4 para hacer 64. Y quise hacer 3, que era récord de la cancha. Hice 5. Y cuando miré la tarjeta, me acordaba del 5 que hice y no me acordaba del resto. Y no lo vi. Pero después de varios años, van a pasar 40 años de esto, si yo volviera atrás, sí, y estuvieras en esa situación, la firmaba a propósito, porque eso ha sido un beneficio no solamente para mí, sino ha sido un beneficio para el gol. Hasta ese momento los jugadores no teníamos ninguna protección, jugábamos con el público. Adentro de la cancha, el público te seguía a vos. Sí, caminando. El único que tenía protección era Arnold Palmer, que llevaba 2 policías que lo cuidaban. Pero el resto de nosotros estábamos abandonados. ¿Por qué lo cuidaban? Porque era famoso y la gente lo seguía más a él que a todos. Que tenía miedo de que le hagan. Y tenía miedo de que lo molestaran. Entonces lo seguía 2 policías. A mí no me seguía nadie, me seguía el público. Pero a partir de ahí ya sacaron al público de la cancha, la sacaron, le pusieron de estar sol, tan cerca. Empezaron a poner las tiendas. ¿A que antes iban al lado? Antes había al lado, no había soga, había 3 chicos que llevaban una soga para contener al público, pero era imposible contenerlo. Decime, ¿y el Cádiz es importante en este deporte? Y todo lo que sea ayuda es importante. El Cádiz es como la esposa de uno, que hace las cosas, te ayudan a resolver los problemas. El Cádiz es importante. Si el Cádiz no te ayuda, es muy difícil hacerlo solo. El Cádiz tiene que tener una... ¿El torneo lo gana el jugador o el equipo? Lo gana un poco la ayuda del Cádiz. El Cádiz te tiene que dar informaciones que él ya ha hecho antes de salir a jugar. El Cádiz llega con tiempo suficiente a la mañana o a la hora que te toca y analiza y observa un poco la cancha, a veces va a caminar la cancha, mira y sale antes que vos. Antes que vos, que él lo puede hacer, pero vos no podés hacerlo. ¿No? Vos no podés salir antes de la cancha y estar curioseando la cancha. Podés, pero no queda muy bien. Sale cada día y te va diciendo, este green está más ligero, este green está muy duro, este green está así, el viento está así, te da una serie de informaciones que te ayuda a explotar tu sensación también, ¿no? Vos sos una persona que tiene un perfil bajo, ¿no? ¿Un perfil bajo? ¿Quién? Vos. No tengo un perfil natural, ¿no? Busco de no... No, vivís en Ranelag, siempre en tu casa. No, yo soy un hombre que no festejo mucho y no lloro mucho. ¿No? Tenés un equilibrio. Cuando me toca mal, lo acepto, trato de solucionarla en la mejor forma posible, en lo mejor inteligentemente posible, y cuando me va bien, lo tomo con cierta filosofía y no,
no soy explosivo, no me gustan las explosiones de entusiasmo. Nunca me gustó eso. ¿Y vos considerás que vos, qué porcentaje le atribuís a la suerte en tu vida? Y tenés que tener suerte. Yo he viajado por el mundo durante 50 años y nunca tuve un accidente, nunca me enfermé, nunca, no me acuerdo ni de un dolor de cabeza. ¿Y es verdad que vos siempre te ibas a dormir a las 10:30 de la noche? Era rutinario, sí. ¿Tenías un orden? Era rutinario y tenía que hacerlo porque las vueltas de golf son muy largas. No es solamente 4 días, son 4 días y 4 noches, y hay que caminarlas, y son un día más de práctica, en fin. Se hace largo un torneo de golf. ¿Qué pasó en la última Augusta, que este muchacho iba primero y el último día se cae? Un pibe de 21 años. ¿Qué le pasa? Bueno, no le ha pasado. ¿Cobardía? No, le ha pasado mucho. Le pasó al tiburón en una oportunidad también. Iba primero hasta que llegó en un hoyo que le fue mal y a partir de ahí no pudo jugar más. ¿Qué, la cabeza? Es mucho psicológico todo. ¿Vos tuviste asesores psicológicos? Por supuesto. ¿Y qué otro tipo de asesores tuviste? Y te tenés que conformar. ¿Qué quieres decir? Tenés un torneo ganado y lo perdés. Es como el cazador tiene una presa ahí a mano y tira un tiro, le erra y perdió la presa, ¿no? Y vos pasa lo mismo, tirás un tiro, le erras y perdés el control y empezás a jugar mal. Es muy, muy difícil ser el dueño de la situación. Nadie es el dueño. Hoy sos vos, mañana es el vecino, pasado es el uno que vos no conocés. ¿Y es verdad que vos te alquilaste en Augusta una chacra y practicabas? Me contó una vez Pupi, un caddy tuyo, que vos te alquilaste una chacra que tenía el mismo pasto que la cancha donde ibas a jugar. No, son historias, o sea, me he hecho mucha historia. En mis tiempos no te daban, los torneos no te daban para hacer semejante cosa. Yo cuando tenía 4 o 5 años te veía vos tirando pelotas y las dejabas todas al lado de la bolsita. Sí, bueno. ¿Que practicabas mucho? Yo practiqué mucho, mi vida fue gol. ¿Fue más práctica que salir a la cancha? Fue todo, fue práctica y cancha. ¿Coraje también? Y suerte, sí, todo. Te tiene que acompañar un montón de cosas, vos. Si te lastimás un dedo del pie no podés jugar. ¿Es verdad que vos nunca te enfermaste en ningún torneo? No me acuerdo haberme enfermado. Creo que cada vez que he salido de aquí a jugar he cumplido todo el programa que me había planteado, lo he cumplido, no me acuerdo. ¿Y ahora qué proyectos tenés en estos años? Y ahora estoy más cerca del hoyo que del tee de salida, así que no tengo ya proyectos. ¿Qué estás? ¿En qué hoyo estás? ¿Cómo? ¿En qué hoyo estás? En el último. ¿Estás en el último hoyo? Sí, ahora lo único que falta es que venga un desgraciado y me empuje. ¿O que pierdas la pelota? ¿Eh? ¿O que pierdas la pelota? No, porque la pelota creo que no la perdiste, ¿no? Ya, la pelota no la perdí. Porque la cabeza te funciona muy bien. Sí, la cabeza funciona, por suerte. ¿Y qué estás, por tirar el último tiro o estás en el tee de salida, del último hoyo? Estoy ya terminando, ya estoy firmando la tarjeta. ¿Estás firmando? Ah, terminaste el hoyo. Terminé el hoyo, estoy firmando la tarjeta. ¿Y ganaste? No sé, tengo que esperar que lleguen los otros. Qué sé yo qué pasó. ¿Estás esperando? Y sí, estoy aquí sentado esperando. Ya bueno, la tarjeta está firmada. ¿Saliste temprano? Ya salí temprano. Ya de... ¿Pero qué idea tenés? ¿Jugaste bien? Jugué bien. Mira, en la vida no solamente es lograr ganar torneo, sino hay que lograr relaciones. Y yo he logrado eso. Yo tengo amigos en todo el mundo. He dejado la bandera argentina en lo más alto que te podés imaginar. ¿Estás de acuerdo con Voltaire que la amistad es lo más importante de la vida? Es muy importante. Y he dejado el mástil, no lo he dejado enjabonado, lo he dejado limpio para que cualquier otro lo haga mejor que yo. ¿Eh? No he dejado el mástil enjabonado para que otro no lo suba. No tengo ningún celo. Con eso te quiero decir que yo no tengo celo. Me gusta ver que nuestros jugadores jueguen bien y que se destaquen y que anden por el mundo ganando como lo hace Cabrera. Cabrera gana muy bien
y a mi modo de ver es uno de los mejores del mundo. Si fuera un poquitito mejor en el green, sin lugar a dudas sería el mejor del mundo, porque Cabrera juega mejor que Tiger Woods, pero por el diablo. Y digamos, en la cancha, ¿qué es lo más, cuál es el tiro más difícil? ¿El green, el drive, los fierros? El tiro más difícil es el último, cuando tenés que para ganar o perder. Ese es el más difícil. Es donde te hace fruncir hasta, ¿no? Si sos valiente, lo lográs. Si sos un cagón, lo perdés. ¿No? Es como la vida, viejo. O sea que el golf y la vida... Es parecida. O sea que vos te dedicaste a vivir, básicamente. Bueno, yo he vivido... El golf fue un pretexto. Yo he vivido del juego toda mi vida, de una buena relación que me dejó el juego, que es lo que más, más orgulloso me hace sentir. El juego es algo fundamental en el ser humano. El juego no, el golf. Digo, hablo del juego. ¿Y el juego? ¿La vida es un juego? La vida no es un juego. Es un juego serio. Es un juego serio, es un juego comprometedor. Un juego que te compromete con vos, con tu familia, con tus amigos y con todos los reglamentos que... Y no importa ganar o perder. No, no, hay que cumplirlos. Ahí no, nunca se gana y nunca se pierde. Se pierde cuando no cumplís. Pero si vos cumplís, llegás al final de la vida con la alegría, con la buena relación, con la buena familia que te ha seguido, en fin, lográs cosas que te hacen sentir satisfecho, conforme. ¿Y vos siempre jugás dos, tres hoyos? ¿Lo pensás hacer hasta cuándo? Mientras pueda moverme, lo voy a hacer. El día que ya no me pueda mover, cada día me puedo mover menos. ¿Cuál es la música preferida que me dijiste que te recomienda tu mujer? Gracias a la vida. Gracias a la vida que cantaba Mercedes Sosa. Que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Ah? Sí. Y a mí me ha dado mucho la vida. Te dio mucho, ¿no? Adiós. ¿Sos un tipo agradecido? Soy agradecido a mi familia, a mis amigos y a la vida. El agradecimiento es una de las cosas más importantes del ser humano, ¿no? Bueno, es lo que te hace, te ayuda a levantarte contento y a buscar, encontrarte con cualquiera de tus amigos para pasarla bien. ¿No? Sí. Lo más desagradable es saber que el vecino te odia. Cuando pasás al lado de él, te escupe. ¿Tenés buenos vecinos acá en Ranela? Completamente muy buenos. Muy buena. ¿Y los tratás como si fueran iguales? Igual a vos. No estás por arriba de nadie. Todos iguales. Todos son mis amigos. Por eso te decía lo del perfil bajo. Y si puedo ayudar, ayudo. Y si no puedo ayudar, ayudo a aquel que realmente pienso que lo necesita. Y no ayudo a aquel que piensa que yo lo voy a ayudar toda la vida. Te ayudo, te doy una mano. Pero no te doy la ayuda eterna. Cuando veo que la ayuda es prolongada, no ayudo, ¿no? ¿No? Y aparte del golf, ¿qué otra cosa te gustó? ¿Tuviste algún otro interés o solamente fue el golf? Aparte del golf, quiero a mi familia. Hace muchos años que estoy casado con la misma mujer. No le he metido nunca los cuernos. Le he metido otras cosas, pero los cuernos no. Ajá. Pero sigo enamorado de ella, la quiero. Somos compañeros y vivimos juntos todavía. Eso es buenísimo, ¿no? Lógico. ¿Ella te acompañó siempre? Siempre me acompañó y me sigue acompañando. A pesar de que apenas puede caminar, me sigue acompañando. Haría cualquier cosa por mí como yo haría cualquier cosa. ¿Y si este fuera el último día de tu vida, hoy, qué harías hoy? Ah, me pondría a llorar. ¿Y sí? ¿Qué haga? ¿Sí? ¿Te podrías? Es lógico. ¿Por qué?
porque me tendría que despedir de mi familia, de mis amigos, del golf, me tendría que despedir de todo. Claro. El solo hecho de pensar lo que me estás contestando se me hacen caer las lágrimas. Pero vos sabés que todavía tenés para rato. Claro, veo que tenés malas intenciones conmigo. Bueno, Roberto, gracias. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Tanta? ¿Te animás? No.